haciendo Hora 20 con notables entrevistados que están promocionando algo que se llama Siete al Hilo. Y para hablar de Siete al Hilo hay que tener coraje, así que bienvenidos, los Chancho en Piedra. Gracias por estar aquí, Lalo Ideas. Muchas gracias por la invitación. Hola. Y también Leonardo Corbalán, ¿cómo estás? Hola, hola amigos. Ustedes mejor expliquen y contextualicen qué es esto de Siete al Hilo. El año 2010 nosotros hicimos un recital histórico en nuestra carrera que partimos a las 12 del día y terminamos como a las 2 de la mañana y tocamos 14 horas seguidas los 7 discos que teníamos hasta esa fecha. Se llamó Siete al Hilo. El 2013 lo quisimos hacer, pero como ya tenemos dos discos más, era medio imposible. Entonces empezamos a buscar la forma de hacer esto factible, porque ya estamos viejos también. Entonces decidimos hacer los cuatro primeros discos, que sabemos que es lo que más le gusta a la gente y lo que más echa de menos cuando tocan los shows nuevos, tocamos temas de los últimos discos. Entonces se echan de menos eso. Decidimos hacer los cuatro primeros discos y para mantener el concepto de Siete al Hilo, invitamos a amigos que tocaran entre medio. Entonces los primeros van a ser Papá Negro, entonces vamos a partir con nuestro primer disco, después toca Papá Negro, después tocamos el segundo disco y va a tocar Sinergia, después nosotros ahí vamos a hacer un cambio, vamos a tocar el cuarto, que es Marca Chancho, después va a tocar Anita Tiyú y cerramos con Ríndase Terrícola. Eso fue un cambio que el tercero quedó para el último porque terminaba con un tema más arriba, ese es como el concepto. Yo le quiero preguntar a Leo Corbalán, ¿cómo se hace esto? ¿Para esto se entrena? ¿Para esto se da al gimnasio? ¿Para esto se toma algún suplemento vitamínico? ¿Cómo se hace? No, yo creo que, bueno, para el Siete al Hilo, como decía Lalo, cuando tocamos nuestros siete primeros discos, o sea, nuestros siete discos, igual una preparación de por medio, porque el esfuerzo era exigente. Pero ahora, como son cuatro discos, que igual ya sabemos, ya conocemos, las neuronas todavía nos acompañan. Y ahora no solamente ensayar harto, refrescar la memoria, comer hartas pasas. Y así como ven, yo estoy espectacular.